dice que Asunción, al igual que Roma, está fundada sobre siete colinas. Esas lomas primigenias que vieron la expansión y la consolidación de la madre de ciudades fueron testigos de los principales acontecimientos históricos. Aquí, en la Loma Cabará, estuvo el sitio fundacional. Un poco más atrás, en la Loma San Jerónimo, estaban las baterías de defensa. En la Loma Clavel estaba la Bohemia y en Cachinga los potreros. En el misterioso Mangrullo había un camposanto y quedaron todos los fantasmas. En la Loma del Bolocue luce esbelta la iglesia andariega de la Encarnación. Completan el escenario las piedras de Santa Catalina en el entorno de la hoy famosa Loma Tarumá. Vamos a descubrirlas en la Asunción Escondida. ¿Nos podés contar un poco dónde estamos y qué representa para la ciudad? Y para todos, ¿verdad? Y para todos, ¿verdad? Sí, esta es la Loma Cabará. Realmente es el lugar más importante, a mi parecer, si sí. Tuviéramos que tomar un hito histórico y prehistórico, porque eso es lo interesante, que acá se cruzan muchas cosas. O sea, cuando es el lugar, para decirlo rápido, donde se asienta en el primer asiento, de alguna manera, hispano. Durante la primera época de la colonia, hablaríamos aproximadamente unos 200 o 300 años. En realidad, España no le dio mucha importancia al Paraguay en tanto en ubicación estratégica como para que pueda ser levantado un mapa. Sabemos la importancia de Asunción como madre de ciudades en el momento de la fundación y especialmente en la conquista de lo que serían las márgenes del río Paraná. Siempre hablamos de siete lomas. Es una analogía con la ciudad de Roma, porque nos gustaría ese origen que le dio tanto el canto secular como el propio himno que nos envió Acuña Figueroa, Nueva Roma, etcétera, etcétera, como dicen las estrofas que no cantamos. Pero sí es cierto que los españoles, cuando se establecieron acá con su casa fuerte, eligieron, con la habilidad militar que les caracterizaba, una zona que no tuviera la planicie de las otras zonas circunvecinas, sino una zona que fuera un poco montañosa dentro de un estilo orográfico un poco particular. Aquí en Loma Cabará, el año pasado realizamos unas prospecciones arqueológicas para acompañar a la obra de construcción del estacionamiento del Congreso Nacional, y hemos encontrado vestigios históricos del sitio desde tiempos prehispánicos hasta lo que es el siglo XX. ¿Verdad? En un primer momento, en los primeros 200 o 300 años de la colonia, podríamos hablar de un no interés de España en estratégicamente o geopolíticamente de Asunción. Entendemos que Asunción, como madre de ciudades, brindó brazos de conquista y colonia y brindó bastimentos y alimentos. Pero sí no fue en un momento posterior, entre 1600 y los primeros años de 1700, un punto importante estratégico para España que merezca de alguna manera la atención en lo que se refiere a levantamientos de mapa. Pero no podemos dejar de decir hispano-guaraní, porque ¿cuál era la situación de estos españoles que llegan, verdad, al río arriba? Porque en realidad venían subiendo el río de la Plata desde Buenos Aires, habían llegado con la armada de Pedro de Mendoza. Dicen que fue una de las expediciones más grandes que se preparó para el Río de la Plata. Eso para sacar algunos mitos que de repente sí. Se cree que no fue importante, ¿verdad? Sin embargo, hubo un momento en que los ojos estaban puestos, o sea, estratégicamente Buenos Aires, lo que fue el puerto de Buenos Aires, el Río de la Plata, ¿verdad? Y después Asunción, realmente era muy importante.
las serranías, los cerros, las alturas, las lomadas, pueden haber sido siete o pueden haber sido mucho más que eso. Porque bien podríamos conceptuar que dentro de Asunción está la loma, la lomada del Cerro de Lambaré, hoy en día muy degradado, pero donde se presume, según el gran Pistilli, estuvo establecida la primera Asunción. Bueno, la parte cercana a la Casa Fuerte es una serie de pequeñas lomadas que eran la mejor defensa para los pocos españoles que estaban acá, rodeados de muchos indios pacíficos, sí, pero de un estado de ánimo al otro hay poco trecho. En este lugar, Loma Cabará, aquí se fundó Asunción en 1537, estuvo la Casa Fuerte, también se asentó. El primer, segundo y quinto asentamiento de la Iglesia de la Encarnación y antiguo convento de los dominicos. Ya en el siglo XX se construyó el Estadio Comuneros entre 1949 y 1977, en que una gran tormenta destruyó el estadio y nunca más fue reconstruido, convirtiéndose actualmente en una plaza. Los mapas más exactos que tenemos sobre Asunción son los mapas levantados por la cuarta partida marcadora, conformada por el señor Félix de Azara, don Félix de Azara, el capitán Juan Francisco Aguirre, el navegante Ignacio de Paso, el ingeniero Ramón de César. Entonces, el tiempo que ellos estuvieron en el Paraguay, ellos estuvieron 10 años en el Paraguay. Los levantamientos, relevamientos, observaciones, el mejor conjunto de observaciones naturales, sociales y políticas fueron levantadas en ese momento. Por lo que significaba en ese momento el temor, digamos, del avance portugués, por un lado, o sea, políticamente era lo portugués, digamos, el poder portugués. Por otro lado, estaba toda la economía, digamos, de trastienda con la piratería inglesa, los holandeses, el contrabando. O sea, había un asedio realmente hacia, una presión hacia el Río de la Plata. Y por otro lado estaba lo religioso, que sí, si hablamos del siglo XVI, era muy importante. La actual bahía no existía. No existía. Si tomamos nosotros el camino, vamos a poder, del sur al norte, que siempre se habla del norte magnético, vamos a darnos cuenta que la altura de la costa del río, del lado oriental, o sea que es esta zona, el parte del Chaco, en la zona occidental, hay una barranca muy grande. Entonces esa barranca seguía en todo el entorno de lo que hoy en día es la bahía y terminaba ¿dónde? Aproximadamente en el río Salado. Y se llamaba esto el río Paraguay. O sea, para la Iglesia Católica, que venía de una lucha profunda al interior de la Iglesia y estaba en pleno proceso de la Contrarreforma, sí, se estaba iniciando la Contrarreforma. O sea, aquí pasan muchas cosas. Mientras se estaba en pleno Concilio de Trento, por ejemplo, o se discutía en Europa si los indígenas tenían alma o no, o si después los negros tenían alma o no. Después vamos a ver cómo hay siempre reacomodos, o sea, a medida que económicamente le sirve el indígena como mano de obra, el indígena no tiene alma, o sea, lo pueden tratar como un animal. Después resulta que el indígena no aguantaba o no soportaba, digamos, el nivel, digamos, de las restricciones y todo lo que significaba la vida dura, que después parece fueron sustituidos por los africanos. Era una lomada, porque si vamos a ir a la definición de qué es loma, qué es cerro, qué es cuchilla, tenemos que ir dedicándonos ya en un área donde el 80% de las personas que vea, que lea, se va a encontrar perdida, porque ¿cómo se mide?
Bueno, eso es por un fenómeno magmático, unas intrusiones magmáticas que datan de ahí del terciario, 65 millones de años atrás, donde esa intrusión elevó el relieve de la superficie de Asunción, ¿verdad? En algunos puntos. Luego, con el correr del tiempo, algunas se fueron erosionando y algunas quedaron más elevadas, ¿verdad? Que son el origen de nuestras colinas, ¿verdad? Eso de esa forma se originaron las colinas de Asunción. Entonces, los planos que tenemos de Asunción son los planos levantados por Azara, por De César y corregido con observaciones por Aguirre. Entonces, ahí sí tenemos y podemos imaginar a la Asunción de entre 1780, 1790 y 1800, que en realidad hoy a nuestros ojos se muestra como una Asunción, tomando el nombre de tu programa, Pedro, como una Asunción desconocida. Siempre tuvimos en mente la idea del plano que tenemos en la Casa de la Independencia, que es el mural que hizo la Terza Parodi sobre Azulejo. Pero cuando vemos el mapa de Azara en 3D y podemos darle vueltas y mirarle por arriba y mirar por abajo, vemos que la Asunción trazada con calles no existían, que existían todos los arroyos, inclusive el arroyo Los Patos, que pasaba por el costado del callejón de la Casa de la Independencia, que se unía al Pozo Colorado, que bajaba por Nuestra Señora, luego daba una vuelta donde hoy es el Hotel Guaraní. Posteriormente, con el correr de los años, el río es, diríamos, caprichoso. Va tomando el curso de acuerdo a lo que normalmente la naturaleza le obliga. Y el lado, diríamos, en la región del Chaco, vamos a ser simple, vamos a dejar de oriente y de occidente, es producto de una colmatación sobre un suelo que era el fondo del río. Entonces, eso originalmente se piensa que era una gran laguna. Bajaba por Chile, después por lo que hoy es el Paraguayo Independiente, y desembocaba en esta gran boca de río, que era finalmente, porque el río Paraguay completo pasaba frente a Asunción, pero en la desembocadura, el Pozo Colorado, que era la Laguna de los Patos, estaba este lugar fundacional. Por eso, cuando hay crecientes, el río Paraguay se traslada con mucha profundidad hacia el interior del Chaco. Un ejemplo, Bahía Negra, en las crecientes de volumen, el río corre 60 kilómetros de donde está el puerto de Bahía Negra, para darle una idea. Solamente resalta en ciertos puntos, como era el antiguo Puerto Sartre, Puerto Pinasco, Puerto Casado, que hay elevaciones derivadas de la zona oriental, siguiendo la conformación de las cordilleras. Es Juan Francisco Aguirre, es también Ramón de César el que habla de esa geografía, y también Azara. Hay un trabajo, ciertamente, finalmente los tres podemos encontrar unas diferencias significativas en sus observaciones sobre Asunción, sobre el Paraguay y sobre su gente,
pero es finalmente Aguirre, quien había permanecido 10 años además trabajando en el Archivo Nacional de Asunción, quien podía darle mucho más detalles a su descripción. Por un lado, había una fuerte conquista, ¿verdad? Un proceso de conquista, pero no hay que olvidar que Europa misma estaba convulsionada. O sea, al interior de los reinos, digamos, o sea, era muy reciente todavía la unificación de los reinados de Castilla, de Aragón. O sea, España se lanza al mar a una proeza cuando no tenía resuelto un montón de cosas al interior. Y todo eso se traduce a la llegada aquí de los conquistadores de una manera muy particular. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con otras expediciones? Por ejemplo, las que se fueron hacia el Perú. Qué sé yo, Pizarro, Almagro, o sea, los grandes conquistadores del Perú. Asunción tiene una forma de abanico, ¿verdad? En punta así se va extendiendo. Los fenómenos de esa intrusión se produjeron más radicalmente en la zona del antiguo casco urbano, ¿verdad? Hasta General Santos, más o menos, ¿verdad? Después es más plana la ciudad. O sea, esas intrusiones no llegaron a elevar mucho la superficie. Pero sí hay pequeñas lomaditas, hay otros lugares detectados. De intrusiones magmáticas tenemos nosotros detectados más de 15. Y que lo que se buscaba era el oro, era la búsqueda de los metales. Sí, sí. Y llegan aquí, se encuentran con un montón de historias, de leyendas al respecto, pero no existían los tales metales. O sea, aquí no había oro, no había plata, ¿verdad? Y es por eso que Pedro de Mendoza le encomienda a Yolas que fuera al norte. Sí, sí. Y es por eso que se crea una desestabilización política enorme, porque Ayolas no regresaba, nadie sabía qué pasó con él, y Ayolas era la cabeza, o sea, en el orden de mando, era Ayolas la cabeza, nadie podía tomar esa posta. Sí, sí. Ahí, con el tiempo, se vivía en función de lo que estaba determinado por la naturaleza, no por lo que yo quiero. Las colinas probablemente hayan cambiado de nombre en diferentes momentos, lo cual se entiende porque los nombres tienen que ver con los asientos poblacionales, pero la más importante, yo creo que de todas las colinas, es la Loma Cabará. ¿Cuál es el animal más tranquilo y que come cualquier cosa? La cabra. Y la cabra era lo que ellos podían traer en los barcos. Vos le pones, tiene hambre la cabra, te va a comer el pantalón, la camisa, la ropa interior, lo que encuentre va a comer. Sí. Pero la cabra es perjudicial. La oveja más todavía, porque la oveja, vamos a decir, arranca, extrae con raíz. La cabra come la parte de arriba. Y ahí ahí le pusieron Loma Cabará. Esa ya es una nominación indígena, vamos a decir. Va y con Ueru y Cuaye, a Ueru Cabaraje. Porque tampoco acá había cabra. La vida ahí no era, diríamos, muy común. Porque viendo todos los planos de Asunción, hasta los planos de Azara, que voy a mostrarles después, especifica claramente de que donde actualmente está el puerto de Asunción, ya es producto del desprendimiento, de la erosión de esa tosca, de esa, vamos a decir, roca o como quieran llamarle, porque en realidad es técnicamente una tosca compactada y consolidada en un lugar. Pero no quiere decir que haya 15 colinas como las que tenemos acá en la Encarnación, como hay acá en la zona de México, en República de Colombia, que Caballero, que son las colinas esas que están bien marcadas, porque ahí quedó la superficie un poco más, más plana porque esas intrusiones no llegaron a elevar el relieve. Pero de que hay. ¿Dónde se fundó Asunción? ¿Dónde estuvo después el convento de Santo Domingo? Después del convento, cuando los dominicos fueron expulsados en el siglo XVII, se construyó ahí o se elevó ahí o se renombró en ese lugar a la Iglesia de la Encarnación. La Iglesia de la Encarnación tuvo su cementerio de párvulos
hasta que don Carlos Antonio López cerró la iglesia. Porque Carlos Antonio López es el que decidió mudar el cementerio al lugar actual y prohibió el cementerio en el entorno de las iglesias. Esa es una parte de la historia. Por la gran epidemia de viruela de los primeros años del gobierno de los años 40, y la iglesia de la Encarnación finalmente fue trasladada. Pero ese es un lugar importante, fue un lugar poblacional, fue el primer lugar, el centro poblado Asunción empezó en ese lugar a extenderse. Fue en ese lugar donde se desató el gran incendio de Asunción de 1543, que se salvaron solamente los ranchos que estaban en la otra orilla del Jaén. Yo creo que sí debe haber más de 7 colinas, ¿verdad? Pero depende mucho de la altura, ¿verdad? Para determinar si la vamos a denominar colina o no, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí sí hay otras lomas. Tienen que ver las Lomas de Asunción, el detalle de las Lomas de Asunción tiene que ver, insisto, con el trabajo de geografía que hizo la cuarta partida marcadora. No solamente midieron las Lomas de Asunción, sino hace poco, releyendo el segundo diario de Aguirre lanzado por la Academia, volví a ver que además él tenía una fijación con las lomas y los cerros de casi todas las ciudades circunvecinas de Asunción. Y ahí se ve bien cómo Irala se queda, digamos, fiel a su jefe y amigo, porque eran amigos realmente de la vida, ¿verdad? Con Ayola, Juan de Salazar, era ahí un trío que juntos se van y se presentan a Sevilla, digamos, en su momento, y llegan juntos. Eran tres caracteres muy especiales. Bueno, Irala se queda esperándole en el puerto de la Candelaria, río arriba, en el norte, a que regresara del Chaco, toda la zona chaqueña. Sí. Hasta la avenida General Santos teníamos 7, las 7 colinas, exactamente. Y a partir de General Santos hacia calle Última tenemos otras 8 colinas más. Pero inicialmente hasta la calle General Santos habían 7 colinas. Y pasa el tiempo y no regresa a Yola, ¿verdad? Y por eso te decía, esto desestabiliza políticamente, porque hay un interregno, ahí hay un momento como casi de falta de poder. Sí. Por ejemplo, Juan de Salazar funda en este lugar la casa fuerte, o sea, construye una casa fuerte, pero se cuida después cuando él declara, más tarde, un año después, 2 años, en el 39, cuando asume Irala, él se cuida bien de decir que él lo hizo en acuerdo, en connivencia y por indicaciones de Irala y de otros, dice. Ajá, porque era la cadena de mando que había que respetar. Exacto. ¿Verdad? No es que a él se le ocurrió porque sí crear una fuerte, ¿no? Acá habían instrucciones muy precisas que había dejado Pedro de Mendoza. Hasta Limpio, al norte, al sur, hasta Carapeguá y un poquitito más, Tabapé. Después de las lomas es muy probable que Juan Francisco Aguirre le haya prestado detalle, porque además le prestaba detalle también, bueno, a Sara era botánico, le prestaban detalle también a la vegetación que tenían los caminos que conducían, por ejemplo, desde el cerro de Itacumbú hasta el centro de Asunción, hasta el centro poblado de Asunción. Le prestaron atención, bueno, ahí están las Lomas Clavel, está la Loma Cachinga. Hay unas fotografías preciosas entre 1880, 90, creo que con San Martín, hasta las postales de Grutter. Hay una fijación interesante hacia las lomas y las vistas que ofrecen las lomas con el rancherío de gente humilde, de gente sencilla, y las vistas del río. Estas postales muestran normalmente niños y mujeres vestidas con tipón y cántaros, y eso se hacían en vistas postales de Asunción. Thank you.
Los materiales que recuperamos de la zona de obra del estacionamiento corresponden al antiguo relleno de lo que fue en tiempos coloniales la Laguna de los Patos. La Laguna de los Patos fue un antiguo puerto colonial donde se establecieron los navíos españoles durante la conquista y tiempos de la colonia para el comercio con el extranjero. Y ahí se ve como Irala desde el primer momento él tuvo o una visión o una sensibilidad especial. Eso ya es cuestión de cómo lo mires, ¿verdad? Sí, o era muy hábil político o él tenía una sensibilidad especial. Tal es así que fíjate vos que después cuando él ya forma familias, ¿verdad? A las cuales después hereda, entrega las tierras a las diferentes esposas, utilizando y adaptándose él a la regla guaraní. Sí, sí. O sea, en eso donde, ahí es donde yo a Irala lo veo como muy hábil, ¿verdad? Sí. Él se adapta a las reglas guaraníes. Sí, sí. Que no tiene nada que ver con esto que dicen de la poligamia y todo esto. No, sí, esto era una cuestión de alianza política. Sí, sí. Entre ellos encontramos, por ejemplo, estos fragmentos de losa europea, posiblemente losa holandesa, en el que se puede apreciar, por ejemplo, un ganado vacuno siendo arreado por un potrero. Encontramos, por ejemplo, que corresponde al siglo XVIII, siglo XIX, una alcayata de hierro, que sería el antepasado de las bisagras de las puertas y las ventanas. El tomar una mujer y, digamos, ir teniendo varias esposas tenía que ver con el cuñadazgo, tenía que ver con el uso de la tierra, tenía que ver con reglas que manejaban los guaraníes. Y eso no tampoco era que toda la población vivía así, eso no es así, ¿verdad? Pero es muy interesante ver cómo años después, Irala en el lecho de muerte, se seguía, él hasta el último momento, él se resistía a firmar lo que sería la esclavitud de los indígenas, ¿verdad? El régimen de las encomiendas. Sí, bueno, la Loma Cabará fue el lugar fundacional de Asunción. Cuando llegaron Ayolas, Irala, Juan de Salazar, la bahía que ellos encontraron no es la bahía que hoy conocemos, que se terminó de formar por sucesivas grandes inundaciones del siglo XIX, por arrastre de tierra y también por una parte ingeniería del hombre en los años 30, sino que la bahía o riachuelo era la conformada por la desembocadura del arroyo Pozo Colorado en la Laguna de los Patos, un lugar que fue rellenado posteriormente en la época de Carlos Antonio López. Prácticamente lo tienen que obligar y lo tienen que presionar a tal punto que él termina negociando y dice, bueno, perfecto, las encomiendas, pero hay toda un área alrededor de Asunción donde no tienen que regir. O sea, las encomiendas que sean para tierra adentro. Exacto. Si uno piensa, claro, si él impartía las encomiendas, iba a esclavizar a sus propios hijos y nietos. Exacto. O sea, sí, ya sí. Tenía hijos y tenía nietos. Sí, y tenía sí. Varias señoras con las que tenía varias familias. Ajá. ¿Entendés? O sea, tenía un poco que ver con eso también. Ya, ya. Todavía siguen esos pasajes. Que es... Eran corrientes antes de Francia. Por eso él quiso hacer cuadrada la ciudad. O hacer un damero, como los elegantes le quieran llamar, porque es como un tablero de dama. ¿Qué pasaba? Venían los arroyos, ¿y dónde estaba la cloaca? ¿Dónde se echaban los desperdicios de las casas? Nosotros nos quejamos de que se juntaba basura. Ahí ya se juntaba todo. Y ahí quedó una pequeña laguna que le llamaron la Laguna de los Patos. Porque lo que sí había era el patillo y el miguá. Sí. Y ellos le llamaron pato, ellos no sabían cómo se llamaba. Para ellos era un pato, era una fuente de alimento. ¿Por qué se juntaban? Y porque traían todos los desperdicios y aprovechaban para comer gratis. Siete intrusiones que son muy marcadas,
Pero como las otras zonas son de una superficie más plana, sin dejar que hay elevaciones como la zona hacia el Ministerio de Defensa, hay una baja otra vez, ¿verdad? O sea, hay lugares donde se producen lo que serían otras colinas, ¿verdad? O sea, mínimo tenemos la Asunción. Pero la 7 esa seguro sí hay, ¿verdad? Claro. Y intrusiones del resto hay que... yo no sé geológicamente cómo, hasta qué altura se denomina colina, ¿verdad? Pero que hay elevaciones. Claro, son muy marcadas, que son justamente por donde van la divisoria de aguas de Asunción. Esta boca en el río otorgaba la posibilidad de que las naves de los europeos entren por el riachuelo, y una vez abajo, también hay que imaginar a una Asunción con altas barrancas y no con playas como la imaginamos, como la vemos hoy. Sí, la Bahía de Asunción se conformó debido a que una de las intrusiones magmáticas se encuentra en el puerto de Asunción. Es como si fuese un pilar que hay ahí, que hace que el río, raramente, si uno mira la conformación del río Paraguay, es el único lugar donde el río Paraguay viene y pega una curva, que viene hacia el norte, rodea la punta del abanico de Asunción y va hacia el sur. Entonces, al chocar el agua contra ese pilar que tenemos ahí, hizo que se fuese formando un remanso y se vaya depositando sedimentos. Y se fueron formando pequeños islotes que, a medida que fue pasando el tiempo, con la colaboración de toda la ciudad alta que tiraba sedimentos hacia el río, esos islotes se fueron juntando, creó lo que se llama el Banco San Miguel, y luego se cerró el Caracará y se formó la Bahía de Asunción. Ese es el origen de la Bahía de Asunción. Vamos a ponernos en la situación de los que llegan a Asunción. Ellos ven un lugar apacible y ven un punto de reabastecimiento para llegar ¿a dónde? A la mina de oro. No, a Bolivia, todo ahí por el camino más corto. Y no tener que dar la vuelta hasta el Pacífico, porque no existía el canal de Panamá. Tenían que ir por el sur y ya era lejísimo. Cuando ellos desembarcaron en un lugar donde le llamaron también en ese momento la Loma Cabará, donde Juan de Salazar termina asentando la casa fuerte de Asunción, y este lugar está ubicado entre el Congreso y lo que es el Palacio de López, donde estaba el antiguo Estadio Comunero, estuvo en un momento dado el Convento de San Francisco, y podemos decir que este era el lugar fundacional de Asunción. Aquí surgió la primera iglesia. Claro. Primera catedral, que sería la Encarnación, ¿verdad? Sí, hay una iglesia anterior que Ruiz Galán se ocupa bien, porque eso también, como Ruiz Galán salió como con el rabo entre las piernas, o sea, acá nadie, él no tuvo apoyo político y se tuvo que ir. Entonces él rápidamente, lo primero que hace, escribe una lista de acciones políticas que él había hecho. Ajá. Una de las cosas que él dice que él dejó, establecía una iglesia aquí, ¿verdad? Pero digamos, quedó ahí, no se concretó. Se quedó, habrá sido una capilla, habrá sido algo, no digo que no, pero por ahí en la historia de la iglesia paraguaya, donde Margarita Durán es una de las, yo creo, representantes más, la historiadora más brillante en ese punto, ¿verdad? Ella nos va contando un poco cómo fue y cómo fue esa primera iglesia, a lo mejor que estás diciendo vos, que a lo mejor fue la segunda, ahí es lo que tenemos que ver. Estaba bajo la advocación de la Encarnación y regida por los dominicos. Entonces ahí es que donde a veces hay una confusión de cuál era la iglesia de los dominicos, cuál era la Encarnación, ¿verdad? Ajá. Y tenemos lo más llamativo, que parece una simple pieza de cerámica prehispánica, pero en realidad esta pieza circular es una ficha de juego de dama, también conocido como bagamón, ¿verdad? Que implementaron los españoles durante la colonia como pasatiempo. Fabricaron de materiales como fragmentos de teja, fragmentos de platos y cerámica indígena, sus
sus juegos. Bueno, lo que sí podemos decir es que la Encarnación, que en este lugar hubo un convento dominico, en 1621 se establece un convento de los dominicos en este lugar, superponiendo los planos, el más certero sería el de Azara, ¿verdad? Con el plano de Asunción hoy, estaría aproximadamente donde está el Palacio de Gobierno, más o menos. Uh-huh. Pero eran varias casas, o sea, se ve muy bien ahí el plano que deja Azara, es muy claro. El convento, se ve la huerta y se ve la iglesia, ajá, ¿verdad? Cuando ellos llegan, ellos observan y alquilan un bote, vamos a decir, en forma vulgar, o una lancha, y ponete a mirar hacia el sur. ¿Qué vas a ver? Vos vas a siete colinas nomás, porque esas están siendo como una pantalla que está cerrando la visibilidad. En realidad hay mucho más. Ellos vieron siete y encuentran un recodo que entraba en la parte donde está hoy en día entre el Palacio de Gobierno y el puerto y la casa posterior de los hermanos, que era un recodo donde había como una pequeña laguna, producto de donde se juntaban las aguas de los distintos manantiales. Entonces es muy interesante, ya que hablabas qué es lo que había aquí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí hubo casa fuerte, que era la casa fortaleza o casa fuerte, según en qué documento. La casa fuerte no es una casita como a veces se dibuja idílicamente. Sí, sí. Tenemos que pensar que había una guarnición de 50 personas permanentemente, o sea, 50 milicianos, digamos, permanentemente establecidos acá. Además, había una iglesia, además había una fragua, o sea, había una herrería, porque era muy importante, no nos olvidemos el tema de los metales, el hierro. Sí, sí. Era realmente lo que abría acá la relación mismo con los indígenas, ¿verdad? O sea, a través de pequeñas hachitas o de anzuelos se daban los primeros trueques, y esto era como una gran novedad también, ¿verdad? El hierro para los indígenas era tomado como un elemento muy especial que les permitía, por supuesto, hacer otro tipo de trabajo, ajá, lo que permite el metal. El relieve de Asunción es algo totalmente atípico, ¿verdad? Resulta que nosotros tenemos un material que no es una roca, es una arena cementada muy densa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En los sitios donde circula el agua lava el cementante ese y fue creando esos cañadones que tenemos nosotros, por ejemplo el arroyo Antequera, el arroyo Tacuarí, el arroyo México. Uno va ahí por la calle Gondra y ve que tiene unos cañones tremendos, ¿verdad? Que se fue conformando. Esas son arenas cementadas que son bien duras, ¿verdad? Que están ahí bien estable entre comillas, y por donde circulan las aguas. Eso conformaba algo muy interesante, que cuando vinieron los españoles vieron algo interesantísimo, porque era una zona elevada rodeada de esos cañadones, le daba refugio espectacular contra los indígenas, ¿verdad? De la época. Tenemos un fragmento de una cerámica tupí guaraní, podría ser de una urna funeraria, posiblemente de algún entierro prehispánico que existió en la zona. Y tenemos el fragmento de un
de una vasija culinaria de la posiblemente Payaguá. Podemos decir que es culinario porque tiene restos de hollín en la cerámica debido a la acción del fuego durante la cocción de los alimentos. Por eso se fundó el Fuerte Asunción así, en esos lugares. Pero también creó un crecimiento desordenado de Asunción. La Asunción antigua, uno ve los planos de azar, entonces ve casas colocadas en cualquier lugar. Pero no era en cualquier lugar, sino era en los lugares planos que permitían porque tenían cauces que pasaban por medio. Entonces en esas zonas altas se fueron ubicando los conventos, las iglesias, los cuarteles. O sea, se fue ubicando de esa forma hasta que en su momento después vino Francia y rectificó la ciudad. Y al rectificar la ciudad hizo certificado de función de la Bahía de Asunción porque puso las calles en damero, pero puso las calles perpendiculares, o sea, paralela a la pendiente. Entonces, el agua llevaba todos los sedimentos por las calles y eso iba y caía a la bahía. Entonces fue rellenando la bahía. ¿Los escombros que todo quedaban en la ciudad fueron todos para...? Todo, no, no, todas las calles eran de tierra, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros tenemos un suelo que es muy erodible. Con el agua, llovía mucho, mucha pendiente, el suelo ese se iba erosionando y iba toda la bahía. Tenemos que pensar que este lugar, que hoy lo vemos como una plaza, era mucho más extenso, que también a nivel de 15 de agosto había un... El riachuelo. Un arroyo importante que era el riachuelo, llamado riachuelo, y que incluso había un puente. Ajá. Y que incluso acá muy cerca, donde estaría ahora la Biblioteca Nacional, más o menos cerca de ahí, sería lo que se llamó el primer puerto de Asunción. Ah, el primer puerto sería ese. Y se llamaba, sí, el puerto de la Asunción sería ahí. Ajá. Porque además, hasta hoy se puede ver cómo la tierra baja de golpe, por más, sí, que se ha rellenado mucho. Hasta hoy tenemos esa sensación al bajar a la costanera, que hay una diferencia, sí, importante. Y era un recodo muy interesante para los bergantines o distintas, sí, sí, naves, digamos, ¿verdad? Que podían resguardar de los vientos. Ese lugar. Bueno, hay estudios al respecto, de hecho, de abrir el Caracara para conseguir que con eso se haya circulación en la bahía. Cuando se hizo la avenida costanera, la etapa 1 y la etapa 2, cuando entraron buzos a limpiar eso para las dragas, encontraron cualquier cosa, desde laderas, cocinas, cadáveres, cualquier cosa había ahí en la bahía. Porque toda la basura de la ciudad alta va a la bahía. Ahora, ¿existe diferencia entre lo que son estas intrusiones magmáticas y, por ejemplo, el Cerro Tacumbú, el Cerro Lambaré? No, esas son intrusiones magmáticas. Esas son intrusiones magmáticas, justamente porque son canteras de basalto. En realidad tenemos que entender que Asunción fue erosionada profusa e intensamente por los raudales. Y la Asunción del momento fundacional no es la Asunción que tenemos hoy. Es una ciudad que geográficamente cambió mucho. Para que la gente se haga una idea, insisto, el Banco San Miguel no existió sino posterior a la guerra. Y algunas veces cuando estamos frente a la costanera y miramos el Biwa enfrente, nos da la impresión de que eso existió siempre. Y eso tiene... probablemente en edad, lo mismo que tiene el Bicentenario del Paraguay. O sea, la misma edad de época independiente tuvo ese lugar, que fue a consecuencia de grandes inundaciones, no solamente grandes inundaciones durante el siglo XIX, sino además a causa de que las calles mal trazadas durante el gobierno de Francia terminaron arrastrando mucho de los sedimentos o mucha de la tierra de las lluvias de las lomas. Es el lugar más simbólico del encuentro o desencuentro, porque acá hubo muchos, sí, conflictos a nivel indígena, pero también hubo muchas alianzas políticas. Ajá. Entonces, sí, sí. Yo no diría que todo fue, digamos, por supuesto, el español venía a lo suyo, sí, venía, sí, a buscar los metales que no encontró, pero se encontró de que la tierra y la mano de obra, digamos, podía ser interesante, sí, como elemento, sí, de riqueza, ¿verdad? Sí.
De ahí después surgen todas las cuestiones de la industria del algodón, o sea, hay un montón de cosas que la agricultura, ¿verdad? Entonces el tabaco más adelante, o sea, todo eso va a ser a la economía nuestra. Ya. Una economía que, donde no tenía que ver los metales. En la loma, en el lugar, Pedro, que me decís que la gente dice que cambió mucho geográficamente, cambió geográficamente porque ese lugar fue rellenado, fue nivelado. Al costado de donde estaba el antiguo estadio Los Comuneros había la boca de un riachuelo que hoy no existe. Entonces, probablemente la percepción de una loma al costado de una gran barranca no la tenemos hoy porque ahí hay playa o están las casas de los barrios de los bajos de la continuación de la Chacarita. Bueno, hoy ya no porque hoy tenemos la costanera, pero todo ese espacio no había. En ese lugar, en la Loma Cabará, se instaló no solo la Casa Fuerte de Asunción, sino también la primera catedral, que después fue trasladada al lugar donde geográficamente hoy conocemos, pero que fue demolida durante la época de Carlos Antonio López porque estaba completamente ruinosa. Y esto estaba bordeado por las siete colinas, ¿no? Por las otras colinas que conformaban las siete de las que tanto se habla. Claro, y que en una Asunción de entonces, desde el río, se veían perfectamente. Ajá, o sea, eso era lo interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué todo el mundo estaba un poco con eso del siete? ¿Qué siete colinas, las siete maravillas? Todo es un número muy... Mira, hay más de siete. Claro, sí, sí. Exactamente, hay más de siete. ¿Cuándo? Sin embargo, yo creo que no te olvides que estamos hablando de una historiografía muy, digamos, contaminada también de lo europeo. Ajá, entonces, sí. Roma, las siete colinas, Asunción, las siete colinas. Sí, entonces, sí. Por eso también podemos decir había 10 puertos. Sí, sí. Pero no es que había 10 puertos como hoy es el puerto de Asunción. Sí, sí. A veces el puerto era un accidente natural donde se aprovechaba para recalar también las naves o arreglarlas, ¿verdad? Ajá, entonces, sí. Incluso había uno que estaba adentro, digamos. Del riachuelo. Aguas adentro, ajá. ¿Verdad? Que sería donde hoy, para que se ubiquen, está el edificio Zodiac. Sí, me gusta. Y me gusta la narración de una Asunción muy natural, más que insistir en empedrados o que Asunción no tenía iluminación. Me gusta esa Asunción que describen los demarcadores, la Asunción bañada por los rocíos. Y muchos más. En las primeras crónicas de Asunción, el capitán de fragata Juan Francisco Aguirre describe que la ciudad fue fundada en la pendiente septentrional de las 8 lomas de Tacumbú. Estas se abren como en un anfiteatro sobre la laguna, hoy Bahía de Asunción. Acompáñenos en los próximos capítulos de la Asunción escondida para ir descubriendo más lomas y promontorios.